La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAB, hará una revisión de los servicios médicos forenses a nivel nacional, y espera tener resultados en los próximos 6 meses. Lo anterior luego de que se diera a conocer que en Jalisco apareció un tráiler con más de 300 cadáveres a bordo, los cuales no tenían cabida en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tras lo cual el vehículo deambuló por varios municipios de la zona metropolitana de la capital del estado. Al respecto, Jaime Rochín, comisionado presidente de la CAEB, informó que se analizarán dos puntos fundamentales: la capacidad de almacenamiento de restos humanos en condiciones adecuadas, y la capacidad de identificación de restos humanos con la debida diligencia. La CEAB diseñará y aplicará el diagnóstico y con los resultados, proporcionará los estándares mínimos requeridos en términos de equipo humano, recursos materiales e infraestructura, así como de sensibilización. Agregó que es importante que se respeten los protocolos internacionales en la materia. Para mí es importante decir que nuestro mayor interés es que siempre se dé un trato digno a los restos humanos, sin importar la condición en que se encuentren o que no sean reclamados, así como un trato digno a las víctimas indirectas, familias, que están en búsqueda, indicó. El comisionado presidente de la CAEB dijo que han recibido quejas de familiares de desaparecidos tanto de Jalisco como de Veracruz. Más noticias en MSN Elisa Alanis, el tráiler de la muerte, la putrefacción del país del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Graban tiroteo en escuela de Michoacán. El choque a tiros entre autoridades estatales y federales con un grupo armado generó pánico entre la población del municipio de Ario de Rosales del Universal. Almohadilla en portada en el Universal. Síntesis informativa. El Universal se opondrá PAN a una presidencia imperial. El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks exige a Morena cordialidad republicana y que no los avasallasen en el Congreso. El Universal. Un cancelar 00210 configuración, desactivado HDHQSD. Lo Elisa Alanis, el tráiler de la muerte, la putrefacción del país. Elisa Alanis, el tráiler de la muerte, la putrefacción del país del Universal. Ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. Que mirar próximamente. Graban tiroteo en escuela de Michoacán. El Universal 024. Almohadilla en portada en el Universal. El Universal 059. Se opondrá PAN a una presidencia imperial. El Universal 23. Agoniza santuario gato pardo. El Universal 218. BMW presenta su motocicleta que se maneja sola. El Universal 14. Padres del Repsam en San Andolor. El Universal 411. México podría ocupar el primer lugar de robo de autos en América Latina. El Universal 1-2. Reclusos dejan celdas para recibir premio del TRI. El Universal 059. Matan al periodista Mario Gómez en Chiapas. El Universal 036. Capturan a cocodrilos en calles inundadas de Michoacán. El Universal 036. Declaratoria de emergencia por lluvias se extiende para 11 municipios de Sonora. El Universal 036. Muere presunto asaltante durante persecución en bosques de las Lomas. El Universal Universal 032. Belinda podría ser deportada por violar ley electoral. El Universal 019. Apuñalan a 3 bebés en guardería de niños. El Universal 039. Captan asesinato de un agente del MP en la GAM. El Universal 055. Almohadilla en portada en el Universal. El Universal 045. Siguiente.